Alrededor de las 6 de la madrugada del domingo a lunes, la policía local de Segorbe recibía una llamada en la que se informaba sobre el incendio de un vehículo estacionado en la calle Murblay. Personada la patrulla en el lugar, se comprobó que uno de los vehículos estacionados se encontraba ardiendo, procediendo a llamar a los bomberos. Junto al vehículo incendiado había estacionados varios vehículos más, por lo que se avisó a los vecinos de la calle y de otras colindantes para que lo retiraran y no sufrieran daños. Gracias a este aviso, solo sufrieron daños dos de los vehículos estacionados. Uno de ellos quedó completamente calcinado, una farola de propiedad municipal y la fachada de un inmueble. Al ir a retirar los vehículos, varios propietarios se dieron cuenta que les habían robado en el interior de los mismos, bien forzando la puerta o rompiendo los cristales, según informó de ello a la policía local los vecinos. Concretamente, 5 vehículos fueron los afectados, quienes pusieron la correspondiente denuncia. La policía local interrogó a los vecinos de la calle Murblay por si alguno había visto u oído algo, ya que al ser una calle estrecha y de pequeñas dimensiones, es fácil divisar a cualquier persona que pase por ella o que en este caso cause daños a varios vehículos. La respuesta fue afirmativa por parte de varios de ellos. Oyeron ruidos, pero no le dieron importancia y por eso no llamaron a la policía. Probablemente una llamada de alguna de estas personas habría evitado el robo en alguno de estos vehículos. En estos momentos se está detrás de la pista de un posible sospechoso, aunque al parecer fueron varios los que actuaron desconociéndose las causas del incendio del vehículo. Desde la alcaldía se hace de nuevo un llamamiento a la ciudadanía para solicitar colaboración, ya que es determinante a la hora que tanto la policía local como la Guardia Civil incrementen su efectividad. Por ello se ruega que ante cualquier ruido, personas extrañas a ciertas horas de la noche o cualquier movimiento sospechoso se ponga en contacto con el 062 o el 670-494-009. Si todos colaboramos, lograremos reducir de una forma importante los delitos contra la propiedad, que son los más numerosos. La secretaria autonómica de la Consellería de Sanidad, Nela García, visitó Castelnuovo en un acto inscrito en la campaña Responem. En su visita a la comarca del Palancia, Nela García ha resaltado la necesidad de explicar a la gente el sentido de las medidas puestas en marcha por el Consell. Son medidas que en ningún momento van a afectar a la asistencia sanitaria de los ciudadanos, ya que seguirán sin pagar nada por su asistencia. Seguirán siendo atendidos por los mismos profesionales sanitarios y continuarán visitando sus mismos centros de salud y hospitales. Tendrán las mismas prestaciones sanitarias y los mismos derechos y deberes como pacientes. Y cada vez la sanidad es más cara. Por mil razones, los medicamentos, los aparatos para hacer las pruebas, el paciente va más al médico, cada vez es más anciano, lógicamente más enfermedad. Antes se morían por un cáncer, ahora, gracias a Dios, el cáncer sale adelante y es un enfermo crónico, el SIDA. En definitiva, la sanidad, cuanto más buena es, más cara es. Y como la pagamos con nuestros impuestos, llega un momento en que ese mismo dinero de los impuestos no llega. Hay dos opciones: o apretarnos el cinturón y gastar menos, o subir impuestos. Entenderán que la mejor opción es la segunda. Y en ello estamos en la Consellería de Sanidad desde principio de años con unas medidas que están colgadas en la página web, medidas de eficiencia, en el que nos comprometimos a ahorrar 442 millones. Y vamos bien, hemos ahorrado el primer trimestre 100, y esto cuando se engancha al final es progresivo y aumenta más. Pero ese millón de euros que cualquiera de nosotros nos retiraríamos ya, y les advierto que jamás en la historia de la sanidad valenciana se había ahorrado, siempre iba más porque la sanidad es más cara, es la primera vez que no solo no gastamos más, sino que bajamos, el ciudadano ha tenido las mismas, absolutamente las mismas prestaciones. No se le ha quitado al ciudadano, se le ha quitado al sueldo de los profesionales, al sueldo de estos señores que tienen aquí, los cargos directivos, como ejemplo, se han tenido que apretar el cinturón. A falta de 4 días para que se cumpla el primer aniversario del robo de la imagen de la Cueva Santa, la Guardia Civil continúa investigando las pistas para dar con los ladrones que durante la madrugada del 19 de mayo de 2011 entraron en las dependencias del Santuario Mariano, ubicado en el término municipal de Altura, y sustrajeron tanto la talla de yeso de la imagen de la Virgen como el relicario que la contenía, como así ha publicado Levante de Castellón. Una investigación que, tal y como confirmaron desde la Benemérita, sigue
abierta con el fin de averiguar qué fue de la imagen. Tal y como apuntó en su día el subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, los servicios centrales de Guardia Civil, tanto a nivel nacional como internacional, trabajan desde el mismo día del robo con el fin de localizar esta valiosa pieza desde el punto de vista histórico y patrimonial. Y es que, a pesar de que la talla en sí no cuenta con ningún tipo de valor económico, ya que se trata de una representación de la Virgen tallada en yeso, tiene un elevado valor sentimental tanto para el municipio de Altura como para los vecinos de todos los pueblos de la comarca del Alto Palancia, que la veneran. De hecho, la noticia del robo de la figura sumió en la tristeza y la indignación a los miles de feligreses que acudían al templo para rezar ante la imagen de la patrona de la diócesis de Segorbe-Castellón. Pese a que desde la subdelegación del Gobierno, que ahora encabeza David Barelles, declinaron hacer declaraciones al respecto, según ha confirmado la Guardia Civil, las investigaciones continúan. Por este motivo, en este momento, son pocos los datos que se pueden facilitar acerca de si hay alguna nueva vía de trabajo que haya abierto nuevas esperanzas de recuperar la talla de la Blanca Paloma. El modo en que se desarrolló el robo hizo pensar a los agentes, en un primer momento, que los propios ladrones no estarían interesados en la imagen de la advocación mariana, sino tan solo en el relicario de oro y plata que la contenía para poder venderlo y sacar beneficio económico. Posteriormente, los expertos comenzaron a barajar otras opciones y las pesquisas se centraron en averiguar si la imagen pudo ser sustraída del santuario para posteriormente ser colocada en el mercado negro. Una situación que puso en alerta a los expertos de la Benemérita para intentar buscar dentro de los principales canales de venta clandestina e incluso fuera de las fronteras españolas esta pieza ante la posibilidad de que pudiera haber sido adquirida por algún coleccionista, principalmente en el extranjero. Aún así, lo cierto es que a tan solo unos días de que se cumpla un año del robo de la Virgen de la Cueva Santa, la imagen mariana continúa sin aparecer para desazón de los vecinos. Más de 120 personas viajaban la semana pasada a Mannhausen, Austria, para participar en el 67 aniversario de la liberación del campo de concentración nazi, en el que estuvieron internados y fallecieron republicanos, catalanes, españoles y también de la comarca, como es el caso del sonejero Agapito Martín. En la delegación española, además de representantes institucionales, viajan jóvenes y profesores de 6 escuelas e institutos de secundaria, entre ellos una representación del IES de Segorbe. Este año los actos de conmemoración de la liberación coinciden con el 50 aniversario de la colocación del monumento a los republicanos, situado en el Memorial del Campo. En la jornada del viernes se visitó el Memorial del Castillo de Harheim, donde estuvo lugar el primer acto de homenaje a la fosa común, y el sábado se realizó una visita comentada a las instalaciones de la KC de Mannhausen y al monumento judío. También asistieron al homenaje que se celebró en la estación de Mannhausen, una ofrenda floral colectiva. Cabe recordar que esta estación fue testimonio de una de las mayores barbaries de la humanidad. El Club Deportivo Altura ya estaba varias jornadas muy cerca de su objetivo de cerrar de forma matemática su permanencia y la consiguió este domingo al empatar 1-1 en casa del Almazora. Un gol de Víctor Blasco en los últimos minutos del partido permitió al equipo del Alto Palancia seguir un año más en regional preferente y seguir codeándose con los equipos más emblemáticos de la provincia de Castellón. Seguir un año más en esta categoría era vital para seguir consolidando el gran proyecto que está tratando de construir el Club Deportivo Altura, y la próxima será la tercera temporada de forma consecutiva en regional preferente después del brillante ascenso conseguido en 2010 en la promoción ante el Chiribella. Esta temporada los hombres de Jesús Arnau no han tenido que esperar a la última jornada y depender de otros resultados para salvarse como el curso pasado. Un gran arranque de temporada que llegó a colocar sexto clasificado al equipo, vino precedido de una serie de malos resultados que se prolongaron durante 10 jornadas, hasta que la reacción final del equipo y su solidez fuera de casa han hecho que el equipo estuviera virtualmente salvado desde hace 4 jornadas. A base de un duro trabajo en equipo y con la madurez suficiente de muchos de los jugadores de la plantilla en esta categoría, o bien en partidos decisivos como los que llevan jugando desde hace 6 temporadas en busca de ascensos o luchas por la salvación, el Club Deportivo Altura se consolida entre los mejores de la provincia. El próximo domingo, el club emblema del Alto Palancia cierra el curso en el campo municipal de Altura ante el Burriana, líder de la categoría y equipo que aspira a jugar en tercera división la próxima temporada. El Club Deportivo Altura ofrecerá su tradicional merienda a toda la afición para premiarla por su fidelidad y apoyo una temporada más.
El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, junto al presidente del Club Deportivo Segorbe, Pedro Bolós, así como el concejal de Deportes, Francisco Tortajada, aprovecharon el último partido de la temporada que se jugaba en la ciudad deportiva contra el Vilabella para felicitar 1-1 a toda la plantilla y equipo técnico. Calvo expresó su satisfacción felicitándoles por la extraordinaria temporada que ha situado al equipo en un meritorio tercer puesto en la tabla. Reseñar que casi la totalidad de jugadores son de Segorbe o la comarca, un objetivo que el alcalde comparte con la Junta Directiva de conseguir tener el primer equipo nutrido de la excelente cantera que tiene este club. El partido fue una fiesta de despedida y de congratularse con la afición, ganando al Vilabella por un rotundo 7-0. La plantilla también mandó un mensaje de ánimo a su compañero David García, lesionado en el tobillo y que va a estar de baja en los próximos 3 meses.